Hola amigos de YouTube, soy Linglex y estamos en Empire TV y estamos en el capítulo 5. Bueno chavales, vamos a dejarlo donde lo dejamos. No, vamos a empezar por donde lo dejamos, porque si no, no, vamos a continuar. A continuar por donde lo dejamos. Si no recuerdo mal, seguimos siendo líderes con bastante fama y vamos a empezar con el día 6. No, que me secuela. Vamos a planificar el día 6. Ah, sí, tenemos que preparar una película que me está haciendo el guión. ¿Y qué tenemos? A ver. Perdón, que estoy un poco constipado. El día anterior, madre mía, con las películas pirata. Joder. Ah, creo que tengo anuncios que tengo que pagar. Mira este, sí tengo que pagar de penalización. Tócatelos. Boobies. ¿Qué le pongo a los abuelos? No sé. Aquí me han jodido y bastante, Hombre, este se puede poner aquí. Le meto una de deporte, que a este también le gusta. Y a este también. Sí, mira, meto una de deporte, una de pam, y una de acción. Así tengo, a ver si lo tengo. Y lo preparo ya. Ah, qué bien, no tengo nada. Pues cagando hostias, ¿no? Sí, pero vamos, cagando hostias ya. Para conseguir dinero porque no tengo. Ah, tengo correos y no he leído. No, tira para abajo, va. Trabajo finalizado. Esto no me interesa. A ver, cuando acabe, veremos. Tengo que hacerlo rápido, porque si no, está a punto de empezar el día y no tengo nada, A ver, fuera. Ah, creía que tenía más cosas. Ah, no. A ver. ¿Eso es acción? Perfect. Y... pero esta es bastante nueva, Me la llevo. Bueno, es que no sé si ponerle western o qué más. ¿O qué era? ¿O un documental? Somos Legión, la historia de... las termóviles. Esto es mejor, a la abuela le gusta. ¿Quién sabe? Y me llevo esta de comedia. ¡Hala! He comprado algo que no quería. Cago en todo. No, en serio, he comprado algo que no me interesaba para nada. Pero no pasa nada. Me he gastado todo el dinero que conseguimos ayer. No pasa nada. Con dos cojones. Entonces lo vamos a dejar, lo vamos a preparar así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El devorador del océano. Madre mía, qué peliculón. Esto lo vamos a poner aquí. Vale. Esta de acción aquí. Madre mía, enamorados. No sé qué poner aquí. ¿Acción? No, ahí no. Acción no. Es que necesito 1.400.000. Es que me pasé cuatro pueblos, Me pasé cuatro pueblos, madre mía. Voy a poner marketing, pero aunque tenga marketing, ni de coña. Es que ni de coña. Ni de coña. Como os lo digo, es que ni de coña. Mira, qué bien. Me viene esta. Me encantan las películas de un bloque. Es que es lo mejor. Sinceramente, es lo mejor. ¿Qué le pongo aquí, tío? No sé. No sé qué ponerle. Voy a ver si hay algún... Perdón si me doy la voz un poco rara, pero es que estoy resfriado. Estoy resfriadique, entonces, pues... Mal. No sé cuándo veréis este capítulo, pero... Hoy... Martes, día... ¿qué? Martes día, no sé qué pone. Martes día 3 de noviembre. Tengo que hacer un challenge con M. Playtone, un amigo. El challenge del palomo cojo. Madre mía. Y no sé, No sé si me va a gustar. Pero bueno, el reto está para hacer. Era un dato curioso, por si lo queríais saber. Derp. Veo que está teniendo bastante apoyo en la serie. No está mal. Va gustando. Y eso me gusta a mí. Que vaya gustando, me gusta a mí. Bueno, entonces que... Uy, que no he hecho lo que yo quería. Marketing. Estamos a punto de empezar, faltan 2 segundos. Bueno, 2 minutos, técnicamente. No, sí, hombre. Cállate. No, ¿cómo te voy a despedir?
Yo creo que podemos empezar el día, ¿eh? Y ya ha empezado solo. No va a gustar, ya verás. No va a gustar. Me voy a cagar en mi vida. Mira, al menos a los deportes les molo. Y a los abuelos. ¡Hostias! Qué buena, pues necesito dinero para pagar. ¡Wow! No me esperaba esta audiencia. Oh yeah. Vamos a adelantarlo un poquito ahora cuando compremos. No me esperaba esta audiencia, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que no va a durar todo eso, ¿o qué? No lo sé. Antes de ver, voy a ver si soy primero. Joder. ¿Y qué palizón? No da palizón. A ver, estamos a punto. No, aún falta bastante para llegar a los 300. Ah, sí. El guión. A ver si ya me escribes una obra maestra. Que tiene que ser de comedia, ¿era? No, concurso. Pésima calidad. ¿Qué hago en tu vida? Uy, era concurso, sí. Sí, lo era. Bueno, a ver, bueno, voy a adelantarlo, a ver si por suerte. Uy, 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 espérate, que yo estoy adelantando aquí y no he puesto ni el anuncio. Eso me pasó el otro día y ya perdí bastante dinero. Yo creo que podemos aguantar así, ¿eh? Si no me la lían, ¿me la van a liar o qué? Joder. ¿Ves? Estoy un poco positivo, lo siento, chavales. Bueno, un anuncio menos, nos falta uno, tío. Que lo tengo que quitar hoy, porque si no, te voy a tener que pagar 353.000. Y no tengo. Hostia, ponlo aquí, tío. Aquí tienes dos abuelos, eh. Ya, pero aquí no puedo poner anuncios. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Me parece que este capítulo, porque tengo que pensar un poco más, será un poco más largo. Pero bueno, ya vi. Vi que el capítulo de 40 y pico tuvo suerte. Vale. Bien. Bien. El capítulo de 40 y pico tuvo así su éxito. Venga, que nos quitamos los abueletes de encima. Ay, las Termópilas. Apuri, chaval, pero que he dado en el clavo. Puto amo, ¿no? Vale, ya nos llevamos 6 puntos hoy. 6 puntazos. Quiero ver una cosa. Si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 3 son. Son 36 puntos al día. Va, me lo queda, porque si no, no lo vamos a hacer y lo necesito ya. Concurso. Venga, va. No, no. Tócame si puedes. Pero vamos, de inventado. No me va a dar tiempo. No, que no sé si he puesto el anuncio. Sí lo he puesto, sí. Ay, espérate, que voy a ver qué tengo aquí. Madre mía, 444. Bueno, 442.000. Vamos a poner este aquí. Y este aquí. Y este aquí. Y este aquí. No, pues estoy haciendo cosas para que no me pase como la otra vez. Porque como me pase como la otra vez. Ah, mejoras disponibles. Che, películas y aumentar la potencia de tu canal. Perfecto. Vamos, vamos ahora, vamos ahora. Vamos ahora. Entra. Que tengo que ganarles a ellos. ¿Dónde está? Área tecnológica. Que ellos no tienen 150, vamos, pero ni de coña. No me llega. Qué rabia. No me llega. Jo, no me llega. Magento, no me llega. La puri casi 2 millones, chavales. Casi 2 millones viendo monstruos de SEA. Entendería que fuera si fuera Monstruos de University, pero como no lo es. No, mae, joder, espera, tío. Voy lo antes posible. No estoy en todo, ¿vale, chavales? Área de publicidad, no. Área tecnológica. Trabajo finalizado. No sé lo que es. Trabajo finalizado tampoco. Ah, creo que serán las. Los de marketing. Me la juego, ¿eh? Ah, me he quedado pobre. Ah, oh my god. Oh my god.
Invalida, espérate, ¿qué me vas a hacer? ¿Ir a comprar más anuncios? Sí. Me va a ir a hacer comprar más anuncios. No, pues yo voy a comprar de las personas invisibles de esas, que vale para todos, porque aunque vas un poco más lento, no tienes miedo, tío. No tienes miedo a fallar. Madre mía, ¿tanta gente va a ver mi canal? Me gusta, me gusta. Su madre, ¿sabes? Que te ganes 1 millón. ¿Me estás diciendo que lo mínimo es esto? No puede ser. Me lo llevo, pero no me creo que eso sea lo mínimo. Que van a ver, que haya gente que vea mi canal. No me lo creo. Lo siento, chicos, porque me parece que este capítulo va a ser largo, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Si está, y si 2 millones están viendo Monstruos S.A. Lo estoy viendo, ¿eh? Madre mía, chaval. Madre mía. A ver, mis fans. Tengo muy poca gente que me quiere, ¿eh? Bastante menos. Mira, mira, pero los enamorados me quieren a mí. Oh, yeah. Aunque aún no sé qué poner aquí, ¿eh? No sé si hay algo intermedio entre ellos dos. No lo sé. Es verdad, tío, no se va a cumplir. ¿Cómo se va a cumplir, Cafre? Yo qué sé, ¿cómo se va a cumplir? Yo qué sé. No, pero aquí sí que se puede cumplir. A ver, 1, 2, 3. Esta no la tengo claro, ¿eh? Pero esta sí. Mira, voy a comprar una de amor. ¿Qué me pides tú? Género, game show. No. ¿Tengo una de amor? No, no tengo ninguna de amor. Qué gracioso. Muajajaja. Drama, una de drama. Voy a ver si encuentro una de drama. De un bloque. Ah, pero si no tengo dinero, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Si no tengo dinero. Vamos a adelantar esto. Vale, ya. Que Monstruos S.A. se habrá acabado. ¿No tienes películas, tío? Voy a tener que comprar las piratas. Vamos a ver cómo ha subido la última emisión. No, no es amor. No, me la juego. Vamos a ver cómo va. Es verdad. No me va a dar tiempo a hacer la película ni de coña. La. Oh my god. Looking for God. Oh my god. No, ya. Dios mío. 21. Ah, es que menuda paliza les he dado. Sí, pero seguro que ellos ya la tienen comprada y no tienen 150. Eso es lo que me da rabia. A ver, déjame hacer esto de concurso que aún no lo he hecho. Creo que grabaré otro capítulo seguido porque si no. Y este. No tengo dinero. Y no tengo dinero para hacer la película. No tengo dinero. No tengo dinero. Y no me llevaré nada de dinero porque no tengo dinero. No tengo dinero. No tengo. No, 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 no. No, 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 ya. Estoy con el popurrí de las canciones en la cabeza. Y. No sé, me vienen a la cabeza solas. A ver, a ver, a ver. ¿Ves? 18 millones. ¿De dónde los ha sacado? No se sabe. Apure. Como si no hubiera hecho nada, ¿no? Claro, hombre. Sacando 21 millones. Pues. Es evidente, Link. Es evidente. Así me saco el Global Gym, tío, antes de las 10. Que va a ser imposible, porque mira. Va a ser imposible, no tengo nada de dinero. Estoy por ir y pedir, pero. Derp. Estoy por ir y pedir, pero no lo sé, ¿eh? No. Ah, ¿y aquí no voy a poner nada o qué? ¿Qué pongo? ¿Un musical? No, tan viejo no, no me jodas. ¡Ay, espérate! Espérate, espérate, claro. O sea, él no me puede comprar películas. No puedo ver, no, no me las puede comprar, me refiero a las piratas. Pero el piratilla sí.
El piratilla sí. Claro. Dame mi dinero. Vale, yo creo que con esto podemos pagar a los... a los... actores. Estudio de producción de Jugador Azul. Les he dicho, chicos, que este capítulo iba a ser un poco más largo. Ya llevamos 15 minutos. Y es porque tengo que, no tengo que jugar tan rápido. Porque si juego tan rápido... No sé, Division no, que es muy cara. Sí. O ya sabéis, como siempre, ¿no? Yo es que como no sé poner esto bien... No sé, no sé, no tengo ni idea. Tengo que ver alguna guía... O alguien que sí sepa jugar... Porque yo no tengo ni idea. Ahí. Ay, qué chique el chuque. Qué chique el chuque. ¿Qué cojones acabas de decir? 2 horitas. Estamos a 18. Sí. 20, 20, 20, 35. Yo creo que nos da tiempo. Yo creo que nos da tiempo. A ver si le subimos al hacker de nivel 5 para hacer su habilidad de 8 horas de películas piratilla. Y ya sí que nos ponemos por delante, pero... Blas. Pero Blas, así. Pues si acaso ponemos esto aquí, porque como hay mujeres, a lo mejor. Derp. Y aún no estoy pensando qué poner aquí. Que no sé lo que poner. Me refiero aquí, ¿vale? Aquí. Que no sé si decantarme por ancianos o por enamorados. Ay, ¿no tenía una película doble de amor? Pues tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. Sí, tengo un problema, eh. Tengo un problema. Tengo un problema. No tengo películas dobles de amor porque el cabrón este no me las renueva. Ese no tampoco tiene, el de aquí. Yo tengo un problema. Seriamente tengo un problema. Vosotros no lo veis, pero yo sí lo veo. Me parece que este. Bueno, al menos el de los abuelos creo que sí. Creo, no lo sé. Pero ni este ni este voy a poder cotizar. Buah, aquí meto deporte, pero vamos. Pero vamos, no, no hace falta. Porque es eso. No me va a bajar la audiencia tan abajo. Es que es imposible. No puede ser. ¿Cómo se nota que son hombres, eh? Madre mía. ¿Qué hostia me acabo de llevar? Sí, ¿no? ¿Qué hostia me acabo de llevar? Ah, la película está hecha. Bueno, no, espérate. A lo mejor en la película nos dan suficiente dinero. Ya, pero igualmente pierdo dos sin cobrar, tío. No, no vale, no me jodas. No habré quedado primero ni de coña, ¿verdad? Sí. Puto amo. Bueno, a ver, que me han enviado un mensaje. Tócame si puedes. ¿Quieres ir a la fiesta? Claro. ¿Cómo no? Ah, mierda, que no. Había que pagar dinero. Eso de pagar dinero. No me mola ni un pelo. Ay, no, si tengo que poner algo, tío. Siempre se me olvida. Esa es la que acabo de poner ahora. Bueno. Tengo esa para vender. Vamos a venderla. Vamos a venderla. Y ya está. Vamos a venderla y punto. ¿Dónde va a venderla? ¿Qué están poniendo los demás? No lo sé ni me interesa. Estamos ya 20 minutos casi. Pero tengo que acabar el día. Está afuera. Bueno, llamamos algo, pero es que no, no hay nada, tío. Las cruzadas. No, es que no puedo comprar nada, tío, nada. Pues mira, podrías vender esta y comprar algo. Y pongo esta para los abuelos. Ay, para los jóvenes. Enamorados, mejor dicho. Si no les gusta, que se jodan.
Hombre, salgo yo damnificado, ¿no? No sé, no sé si llamar así. Creo que sí. Pero no me puedo hacer nada. Madre mía, todo el día para mí. La película podría darse un poquito más de prisa, ¿no? ¿O qué? O sea, que me la voy a jugar. Sinceramente me la voy a jugar. La estoy jugando. Que os riáis un poquito no es nada malo, chavalas. ¿Y dónde está? Es un documental. A los yayetes les gusta. Y por si acaso vamos a chetar el marketing. Por si acaso. Solo por si acaso. Bueno, al menos tengo esto cubierto. Y aquí abajo, pues lo que pondré será si consigo dinero. Si consigo dinero. Ah, mira, si consigo dinero me darán esto. Si lo consigo esto. Si consigo esto, me darán bastante dinero para volver a poner películas, que me salgan dos de amor y una de documental. Espero. 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 Bueno, vamos a adelantarlo. Uy, espérate. Tenemos un mensaje. Me ofrece un par de cromos. No, de cromas. No, 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 yo solo trabajo con profesionales. Vamos a adelantar esto. Hasta que la película se haga. Madre mía, no me va a dar tiempo, ya son y media, tío. No. A ver. No, aún hay tiempo. Vamos a ver el éxito o el pésimo éxito que tiene. No voy a ser primero ni de coña. Ni de coña. Soy segundo, pero bueno, esto me está siguiendo, ¿eh? Pero como diría un amigo. ¿La película se acaba o no se acaba, macho? Que la tengo que entregar, ¿sabéis? Hola, la película. Ah, sí, ya está hecha. Calla, calla, calla. Ah, no, mierda, se ha ido ya. Se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue. No, no hemos podido ganar el dinero. Qué cagada. Bueno, un 6,7 no está mal. No, no lo quiero ver. Qué cagada, chavales. Bueno, el día se está a punto de acabar, así que. Bueno, no está tampoco tan mal, ¿no? Solo ha sido una vez que no hemos tenido la máxima audiencia y hemos quedado segundos, ¿no? Sí. Por poquito, pero sí. O sea, que nos quedamos al final con. Mira, le voy a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tócame si puedes. A ti. Y si no te gusta, te vas a tomar por. Vamos. Vamos a ganar esto de aquí. Espérate, 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 espérate. No, nada, 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 no era nada. Creía que el anuncio era de abuelos y necesitaba poner abuelos, pero no. Toma pasta. Cagando leche, vamos a comprar las películas de amor. Necesito una doble de amor. Doble de amor. No, no estoy bien, es que no, no estoy bien, no estoy bien. Este juego me afecta. Premios EAFTA. Ah, ¿se van actualizando? ¡Wow! Esto es un peliculón. Esto es un peliculón. Es que mejor que ponerle una de concurso porque he visto que los documentales les mola. Pues ya está, lo tenemos todo bien. Los muchachos de azúcar. ¿Y el amor dónde está? Chetamos el marketing aquí. Vale, vamos a ver si les gusto a estas. A ver, a las mujeres. Bueno. Me seguirán viendo a mí antes que a los demás. Eso es verdad. Bueno, los atletas, las tengo enamoradas, ¿eh? Las vuelvo locas. Bien, no está nada mal. Claro, es que has puesto una película de amor, Link. ¿Qué más querías? Vamos a ver si hay alguno pequeño de tres huecos para que me dé dinero, porque si no. Bueno, al menos estoy por 169 puntos de fama y no estoy endeudado.
Endeudado quiero decir que haya tenido que subir al restaurante a pedir dinero. Yo creo que esta partida es la buena, la tercera va la vencida, sinceramente. La tercera va la vencida. Adolfo, vengo a comprarte. Obtener anuncios TV. Sí, por favor, dame, dame. Dame, Adolfo, dame. Dame, Adolfo, dame. No, había, eran dos mujeres. Qué pena. Es que hay tres. ¿Eso, no hay nada más? Va, me la juego. Go. Hombre, 14 millones es mucho mejor, ¿no? ¿O qué? La avaricia rompe el saco, Link. La avaricia rompe el saco. Venga, va, me lo llevo. ¡Soy un avaricioso! Soy constipadillo. Soy un avaricioso. Ah, después meto una película piratilla y au. Pam. Pam. Y pam, de Dragon Ball. Se me está yendo la flapa ya, señores. Bueno, voy a hacer lo último ya para acabar el capítulo. Acabo en mi puta vida. Ah, pues adelanta esto. Muy bien, líderes de audiencia, como tendría que ser. Menos un día hoy, ¿eh? No llegamos, no, o sea, hemos llegado a los 200 de milagro. Bueno, tampoco íbamos a llegar, aunque hubiéramos ganado este, ¿no? Pero casi, no llega, pero casi. ¡No! ¡No me quites el ascensor! Que tengo dinero suficiente para decirle a Hacker que suba de nivel. Al 5. Yo me estoy gastando siempre, siempre, me estoy gastando mucho dinero siempre, no sé por qué. Uy, casi 30 minutos, pero ya hemos acabado. Mira, chaval, estoy a punto de los 300. Por fin. Pongo rumbo a mi vida. Bueno, al menos me llevaré este, que es algo importante. Tú, niña, hazme marketing antes de acabar el capítulo. Hazme marketing. ¿What? Una vecina. ¿Qué? Una vecina que ahora tocará mi timbre y me molestará el gameplay, ya verás. ¿Lo he dicho o no lo he dicho, chavales? Bueno, voy a parar esto. Bueno, todos tenemos vecinas molestas. ¿Qué coño hace esto abierto? Escóndete. Todos tenemos vecinas molestas y a mí me ha tocado ahora, cuando iba a finalizar el capítulo. Que, a ver, voy a ver esto un momentín. Lo último ya. No me jodas. 166. Me gana. El rojo me gana hoy. No, casi nos llevamos 20. O sea, nos llevaremos 31 puntos. No me gusta eso. Pero bueno, chavales. La serie sigue fuerte, como siempre. Y nada, no me queda nada más que decir. Vamos a adelantar esto. Y chavales, me despido porque vamos a cambiar al día 7 y esto ya se ha acabado. Queda 3 minutos. Así que nada. Lexi se despide y chao. Derp.